Bueno, vamos a comenzar por el proceso de preparar una colmena para hacer un enjambre. Como podemos ver, esto es una colmena que está vacía. Los marcos están en alambre, están ya preparados para estamparle la cera. Y ahora vamos a pasar al procedimiento de estampado de la cera. Vamos a colocar los cuadros de manera que les vamos a pegar la cera para poder confeccionar un enjambre. Ahora, paso siguiente, vamos poniéndole láminas de cera que ya vienen preparadas de la fábrica. Es cera pura de abejas, que nos la vamos proporcionando con nuestra misma cera de las colmenas. La llevamos a la fábrica, se funden los panales y ahí ya nos las dan preparadas para estamparla, para confeccionar una colmena nueva. Bueno, comenzamos ahí poniéndole las láminas. Ponemos marco y lámina de cera. El ponerle los marcos es para producirle a las colmenas un orden dentro de la colmena, porque si no le pusiéramos los marcos con las láminas, la colmena fabricaría los panales a su antojo y necesita tener un orden para luego sacar los panales para poder sacarles la miel. Ya hemos montado los 12 marcos que tiene la colmena y ahora vamos a pasar a pegarla la cera al alambre. Para eso utilizamos un transformador que recoge la corriente a 220 voltios y la transforma a 12 voltios. Metemos corriente en los terminales del cuadro, que este es el principio del alambre y este es el final. Cogemos, le metemos corriente a 12 voltios y hacemos que el alambre sirva de resistencia, y al pasar la corriente el alambre se calienta y la cera se va fundiendo sobre el alambre. Como podemos observar, ahí la cera se ha incrustado en el alambre. Ya podemos mover el cuadro y este marco lo vamos metiendo a la colmena, en el cual ella va fabricando los panales. Seguimos con el proceso de estampación hasta completar los 12 panales que tiene una colmena. Bueno, ya tenemos esta operación hecha. Vamos a pasar a montar la colmena. Como podemos observar, ya toda la cera está pegada en los marcos y ya tenemos una colmena preparada para irnos al monte y bien recoger un enjambre que se haya salido de una colmena o bien hacerlo nosotros mismos. Ya tenemos armada la colmena, le ponemos la cuña para que no se muevan los panales y se rompan, porque la cera con la temperatura baja se cristaliza y de los movimientos al llevarla en el vehículo se puede romper. Cerramos nuestra colmena y ya la tenemos preparada. Aquí tenemos su piguera, le vamos a cerrar su piguera. Por aquí, esta es la piguera donde entran y salen las abejas. Ahora, posteriormente en el monte, veremos cómo salen y entran. Esta es una segunda piquera que aquí en la zona no se utiliza. La utilizan en las zonas para ponerle aquí un extractor de polen, para recolectar el polen.
pero esta piquera aquí en esta zona no se utiliza porque aquí no recolectamos polen, solamente se recolecta miel, para eso no hace falta esta colmena. Esta piquera se utiliza solo la piquera de abajo. Bueno, como ya hemos hecho en la presentación anterior en el montaje de la colmena, aquí tenemos otra colmena que ya está preparada con su lámina estampada. Como hemos comentado antes, consta de 12 marcos ordenados en línea en vertical. Y ahora hay otro tipo de colmena que se usa también en la zona para el tema de la enjambrazón, que son los núcleos. Los núcleos son colmenas, como podemos apreciar, es justamente la mitad de una colmena. Consta de 6 marcos. Como hemos dicho, la colmena tiene 12, el núcleo tiene 6. ¿El por qué el núcleo? Pues el núcleo se utiliza para recoger enjambres pequeños, que son, la colmena es muy grande y no guarda tanto la temperatura, y entonces se mete en estos núcleos, estas cajas más pequeñas, que aquí va guardando, puede vivir mejor porque mantiene más la temperatura y se desarrolla mejor. Nos vamos a ir ahora al colmenar y vamos a proceder al llenado de una colmena y de un núcleo. Bueno, estamos saliendo de Moratalla y nos dirigimos a un paraje de aquí de Moratalla, denominado el Altarejo, y vamos a visitar un colmenar. Vamos a visitar un colmenar para que vamos a hacer un enjambre artificial, porque no creo que tengamos la suerte de ver un enjambre colgado en un árbol. Y ahora las colmenas están aquí en esta zona para sacar miel de romero. Ahora están los romeros en flor. Cuando pase el romero, les sacamos la miel de romero para no mezclarla con otras mieles y nos podemos dirigir a la zona de Lorca a sacar miel de albaida, que ahora en breve empieza la floración de la albaida. O tenemos la opción de irnos al naranjo a sacar miel de azahar. Estamos en los días de hacer transhumancia con las colmenas. Y ahora, pues, cuando saquemos la miel de romero de las colmenas que hay, dejamos las colmenas vacías, ya la flor se ha pasado, ya se ha ido la flor de romero y ya nos trasladamos a otras zonas a sacar otra variedad de miel. Como ya os podéis imaginar, las colmenas son transhumantes, hoy están aquí, mañana se llevan a otra zona, siempre buscando las flores. Y bueno, ¿qué os puedo explicar más? Que ahora vamos a ver una colmena por dentro, vamos a ver los habitantes de la colmena, cómo se reproduce, cómo estiran la cera, cómo fabrican ellas los panales. Vamos a equiparnos para meternos al colmenar. Vamos a aflojarnos para que no se nos metan por los pies. Esta es la blusa para protegernos. Cuando mismo se baja la cremallera, se queda totalmente estanco para las abejas. Ahora, ya una vez que bajamos la cremallera, aquí ya lleva elástico, que no pueden entrar.
Pasamos a ponernos los guantes. Los metemos por debajo del puño para que el elástico haga presión y no se nos metan por las manos. Y ahora, una vez equipado, vamos a encender el humador. Esto es un humador. Consiste en encender aquí un poco de broza seca y con el fuelle, ahora veremos, va saliendo el humo, que es imprescindible para trabajar las abejas. Encendemos un poco de esparto, siempre con mucha precaución porque estamos en el monte. Lo tapamos y ya tenemos el utensilio para echarle humo a la abeja. ¿Qué conseguimos con el humo? Le damos humo, abrimos la colmena, le damos humo, las abejas vienen en peligro y al advertir peligro se enganchan a empapuzarse de miel porque piensan que tienen que abandonar la colmena. Entonces la colmena se le va el instinto de tirarse a picar porque está, su intención es empapuzarse de miel para...